En este video les explicaré rápidamente cómo saber si su red Wi-Fi tiene intrusos. Para saber si en su red Wi-Fi tiene intrusos, lo único que tiene que hacer es descargar la aplicación FinScanner. Esta aplicación está disponible tanto en Android como en iOS. Una vez ya la haya instalado y le haya dado todos los permisos que esta aplicación solicita, lo único que tiene que hacer es darle en el botón Buscar dispositivos. Esto hará una precarga de todos los dispositivos conectados a su red Wi-Fi, donde los identificará por medio de una IP, un nombre y, por supuesto, si es posible, también se verá el número de identificación único, que sería la MAC. Si desea tener más información del dispositivo, lo único que tiene que hacer es seleccionarlo, y una vez lo seleccione se desplegará toda la información relacionada con este dispositivo. Ahora, para identificar cuál es el intruso, lo único que necesitamos hacer es verificar los siguientes datos, que en este caso serían la IP y también la dirección MAC, que es una identificación única por cada dispositivo. Para saber esto es muy simple. Si estamos en una PC, nos vamos al icono de red y aquí le damos clic contrario a abrir configuraciones de red. Por lo general se nos va a mostrar un pequeño resumen de las propiedades de red que tenemos ahí, y el dato que vamos a verificar es el que dice dirección IP v4. Una vez identificado, lo único que necesitamos hacer es verificar que esa dirección IP coincida con la que tenemos en el escáner de la aplicación de Fin. Desde un dispositivo móvil como un celular, ya sea desde un iPhone o desde un celular común con Android, se aplica relativamente el mismo concepto. Simplemente debe seleccionar la red Wi-Fi a la cual está conectada y ver en los detalles, y ahí automáticamente va a poder ver la IP que se le asignó a dicho dispositivo. Gracias a esta revisión va a poder identificar si los dispositivos que se encuentran en su red Wi-Fi todos son de su propiedad, y aquel que no lo sea lo puede sacar de su red. La manera más sencilla de poder sacar aquellos intrusos que están en su red Wi-Fi es cambiando la contraseña de acceso a la red Wi-Fi. Bien, si le gusta este tipo de contenido, no duden en apoyarnos con un me gusta, dejando su opinión en la caja de comentarios y obviamente compartiéndole a todo aquel que le sea de utilidad. Nos vemos hasta la próxima. Chao pues.